vamos a conducir el Tesla en autopilot, obviamente, con los Apple Vision Pro. Síganme para vivir esta experiencia y darle como que un revisado de cómo es esto de manejar con los Apple Vision Pro en autopilot en el Tesla, señores. ¡Ay, coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos al mambo, papi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuidado! Ok, vamos al mambo, vamos al dale de una vez. Todo está ready. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, mijo? Loco, eso no se puede estar haciendo. Eso es ilegal de estar manejando con esto, señores. Si usted me conoce, si usted conoce este canal, usted sabe que a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. No todo lo viral es bueno. Eso, me han estado mandando muchos videos de gente conduciendo con los Apple Vision Pro y el Tesla porque tiene autopilot, pero esto es algo ilegal, esto es algo que yo no recomiendo, yo nunca pensé en hacerlo. Fíjate que yo ni lo he subido el video, porque con estos Apple Vision Pro se puede hacer muchas cosas. Tú puedes ir al gimnasio, tú puedes ir a la discoteca como me han visto, pero conduciendo, aunque el Tesla tiene autopilot, es algo que yo realmente no recomiendo y no voy a hacer. Y son de las cosas, no solamente, mira, no solamente el hecho de que es peligroso para mí, pero es que también promociona un estilo de usar la tecnología no recomendable. ¿Y qué hace eso? Que tanto Tesla como Apple vayan a poner restricciones que al final del día nos afectan a todos. Exactamente. Así que no hagan eso. Obviamente, los Apple Vision Pro tú vas a poder ver todo bien, pero tenemos que recordar que estos no son unos lentes donde tú puedes ver. No. Fíjate que cuando están apagados tú no puedes ver nada. Ahora mismo están apagados y yo no puedo ver nada, porque no son unos lentes que tú estás viendo como un lente normal, que tú estás viendo see-through. Aquí no, aquí es una cámara que está grabando y esa cámara está reproduciendo algo en la pantalla para que tú lo veas. Yo sé que se ve nítido, yo sé que tal vez tú estés pensando que estás viendo la realidad, pero fíjate que no estás viendo la realidad. Es algo que está siendo grabado desde una cámara y reproducido para ti. Así que no es algo recomendable, es algo que yo no iba a hacer tampoco en este video. Vienen muchos videos igual del Apple Vision Pro y todo lo que tú puedes hacer, pero conducir es lo que usted no puede hacer con los Apple Vision Pro. Así que yo voy a conducir, pero sin los Apple Vision Pro, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí al lado. Mira, ven, graba aquí, mira dónde yo lo voy a poner. Ahora sí, vamos a conducir. Señores, miren qué bien se maneja el Tesla con los Apple Vision Pro en las manos, obviamente, porque es que tú no puedes, yo ni lo puedo tener en la mano realmente, pero yo estoy aquí en un parking. Pero muy peligroso y algo que yo no quiero promocionar, el hecho de estar usando la tecnología para hacer lo malo y lo ilegal. Creo que ya hay una persona que fue detenida y apresada por esto. Así que mi mejor recomendación es esa: no lo mezcle, porque eso daña la tecnología, daña los avances tecnológicos, porque después vienen los legisladores y quieren pasar una ley que esto no se puede usar en la calle por ridículo, por gente está haciendo el ridículo, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero evitar y quiero darle el mensaje con esto. Miren qué bien yo manejo. Todas las imágenes que vieron del Tesla al inicio, al final, fue manejando a sí mismo, porque ahora mismo el drone está grabando imágenes. Así que buen ejemplo allá afuera, señores. Estamos muy viejos para estar poniendo huevos. Ok. Vamos, hermano.